Buenas a todos. Os voy a explicar, bueno, os voy a hablar primeramente de Bitvertiser, que es una alternativa a Google AdSense que estoy ahora agregando a todos mis blogs. Porque Google AdSense es muy maniático con el tráfico, todo tiene que ser 100% orgánico y no sé qué, no puedes anunciar tus páginas y tus ofertas en sitios de intercambio de visitas o en PTC si tienes Google AdSense, porque te pueden decir algo por esa clase de tráfico. No puedes hablar de temas determinados, ¿no? Por ejemplo, hablar de sitios de PTC o de así, o de intercambio de clics y de esta clase de cosas, pues a SEM no le gusta, etc. Entonces, si tu blog va a tener ese tipo de contenidos, por ejemplo, pues no te interesa AdSense. Lo puedes poner en un principio, pero posiblemente en algún momento o te acaben pegando un aviso, penalizándote temporalmente o directamente cerrándote la cuenta. Como nunca se sabe por dónde te van a salir, pues entonces, si quieres, digamos, ser más libre con tu blog, hablar de otros temas y el tráfico, que poder tener más libertad a la hora de conseguir tu tráfico, pues hay que buscar alternativas, ¿no? Otras opciones que no sean AdSense, porque son muy tiquismiquis. Y entonces he probado varias y he descubierto esta, que es con la que me he quedado. Me está gustando cómo funciona. No me está generando mucho, porque hasta ahora la tenía solo de prueba en un único blog. Y bueno, un par de bloques de anuncios, y bueno, ya me han ido sumando algo. Entonces, ahora he decidido ir más en serio, ponerlo en varios blogs y más bloques de anuncios, y ver la forma de llevarles tráfico y de todo para que esto empiece a contar más rapidito. Una ventaja de este sitio, que cobras por PayPal cada $10, no cada 70. Cada $10 cobras directo a tu cuenta de PayPal. Dato a tener en cuenta. Pues bueno, ya tengo publicados en mis blogs, pues a veces información por ahí suelta sobre esta empresa, que es muy parecida a Sense a la hora de, pues a la hora del tema de cómo funcionan los anuncios, ¿no? No es el mismo sistema de clics, también incluye pop-ups y otros tipos de publicidad, que luego lo vamos a ver, que puedes escoger. La forma, digamos, de aprobar un blog, lo que es la famosa aprobación de los blogs en AdSense, aquí, digamos, como quien dice, no existe. Tú lo verificas, es decir, ahora vamos a ver, para agregar un nuevo dominio, y verificas el dominio, ¿no? Tienes ir a un sitio, poner la dirección de tu blog, y luego en el blog tienes que pegar un codiguito de verificación. Y hace la verificación, y luego cualquier página o cualquier blog que tengas bajo ese dominio ya queda aprobado directamente. Solo tienes que crear los anuncios y pegarlos. No hay gran complicación. La complicación puede ser que, por ejemplo, los quiero poner en este blog, y no sé si tendré que hacer otro vídeo en el que los intente poner en otro, que ese sí que me lo quería reservar para AdSense, pero bueno, ya veremos. El caso es que aquí quise poner AdSense en este blog y no sé por qué, si quizás porque este dominio no es mío. Esto es una membresía de un negocio, ¿no? De blogs virales, ¿no? Y entonces es mi blog viral personal, que está en este dominio. Y no sé si los dueños, pues, del sistema, pues de alguna forma tienen bloqueado AdSense o lo que sucede, pero los anuncios de AdSense aquí no me aparecían. Estuve varios días esperando y nada, me aparecía el espacio en blanco y ningún anuncio. Entonces digo, pues bueno, voy a probarlo con Bitvertiser, pero a ver si me funciona, porque igual por la misma que no me funciona con AdSense, tampoco me funciona con Bitvertiser. Así que no os voy a prometer nada. Pues entonces vamos al lío con el tema este de cómo aprobar el dominio. Nos vamos aquí a crear nuevo Bitvertiser y ya vemos dos opciones. Añadir un nuevo Bitvertiser bajo un dominio existente. Yo ya tengo aprobados estos dominios. Por ejemplo, ecosdelmilenio.com. Bueno, aquí está el tal blog Blogfilia, pero ahí tengo más.
estrutrufa.net, bueno, varios. De aquí se pondría el título del bitvertice si lo fuera a hacer en uno de los dominios que ya tengo aprobado, pero es de un nuevo dominio que no tengo aprobado todavía, entonces es la opción 2. Título le voy a llamar Emprendedores Bit. Ahora aquí le tengo que poner la URL. Bueno, vamos a ver, esto es un, como es un subdominio, no sé si ponerle o el dominio o directamente el subdominio. Vamos a ver lo que sucede. Esto es directo y puede pasar cualquier cosa. Lo vamos a pegar. Escoger lenguaje. Spanish suele andar por donde Sudáfrica. Aquí estamos. Bueno, ahora seleccionar alguna categoría. Categoría negocios. Y subcategoría. Vamos a ver en computadoras, internet, networking, software, multimedia, convulsions. Ahí está, negocios desde el hogar y toda esa clase de cosas. Pues bueno, ahora ya puestos estos datos para la aprobación, vamos a finalizar. Y aquí me tenía que aparecer. Aquí lo tengo. Emprendedores VIP, Hasta ahora ha ido bien. La parte de registrarlo para la verificación. Ahora aquí me aparece en rojo no verificado. Y aquí vais a ver estos botones, que hay uno que dice verificar, en rojo y en inglés. Pues ahí le damos. Le tengo que poner estos numeritos del CAPTCHA que aparecen aquí, 5090. Ahora os bajo esto para que lo veáis. Aquí lo tenéis. Y le vamos a dar a verificar. Ah, veis, la website no puede ser verificada. El código de bitvertice no ha sido encontrado. Entonces, tengo que... No me acuerdo ahora cómo era. Creo que tengo que coger el código este. Había uno que era para verificación, este creo que es un código de anuncio. Estoy ahora un poco perdido. Voy a cortar y voy a ver si me aclaro para explicaroslo bien. Ahora me parece recordarlo, claro. Tenía que escoger el template. Vamos a ver. No sé con qué template usar para esto. 468x60. A ver, ¿dónde podría meter yo el anuncio aquí en esta página? Esta barra lateral es muy estrechita. Vamos a ver, un estrechito para esta barra lateral. Vamos a ver, templates 120x600 es lo que me entra ahí. Vale, update. Ahora le digo coger el código. Bien, lo copio. Ahora me voy al blog y me tengo que ir a widgets. Widgets, apariencia, widgets. Bien. Vamos a meterle un widget de texto solo para este anuncio, para diferenciarlo de los demás, a la barra lateral. Pegar. Para reconocerlo. Le doy a guardar y vamos a actualizar la página, y aquí debajo me tendría que aparecer el anuncio de bitvertice. Voy a refrescar con F5. Carga, aquí ya aparece la palabra bitvertice. Pues bueno, de momento no me aparece el anuncio, pero pasa un poquito como a Sense, a veces tarda un ratito. Aparte no sé si me he olvidado el paso, que ahora es claro, después de pegar el código, ahora es cuando le tengo que dar a verificar, claro.
Me voy a verificar y a ver qué me sale. 91.06. Verifico. Bien, correcto. Página verificada correctamente. Ahora los anuncios están activados. Vale. Pues entonces volvemos aquí. Volvemos a cargar la página. Esperamos unos segunditos a que cargue. Aquí aparece ya el pop-up, lo que dice que ya están los anuncios activos. Estos pop-ups los veréis en todos mis blogs. No son muy molestos, te aparecen solo una o dos veces al día, normalmente la primera vez que entras a la página, y luego no te vuelven a molestar, no son cansinos. Y aquí tengo, bueno, también eso, te abre una ventana pop-under, otra ventana por detrás, cuando cierras el pop-up, ¿no? Pero nada, se acabó la molestia. Ahora, por ejemplo, vamos a navegar a esta página y ya veis que ya no salen pop-ups. Y eso, es decir, a lo mejor por cada sesión, si cierras el navegador al abrir una sesión nueva, pues quizás también se te abra el pop-up, pero si no, generalmente durante la misma sesión del navegador ya no te vuelven a aparecer los anuncios. Aquí los tenemos, mi primer bloque de Viverdeezer en esta página para empezar a monetizarlo. Excelente, porque luego un día os voy a explicar cómo con uno de los módulos de Divi, que utilizo Divi en todos mis blogs, hay un módulo de códigos donde puedes meter los anuncios de cualquier tamaño y luego muy fácilmente añadirlo a cualquier página o cualquier entrada, los anuncios de Viverdeezer, y eso es muy bueno. Puedes conseguir muchos espacios, muchas ubicaciones diferentes, y está muy bien, es una buena opción. Pero bueno, habéis visto que es sencillo, ¿no? Vamos a repasarlo. Entonces, ¿qué tienes que ir? A crear un nuevo Viverdeezer. Si ya es en un dominio que ya tienes verificado, pues nada, le pones el nombre y listo, y finish. Si no es un dominio nuevo, pues lo dicho, le pones el nombre, el nuevo dominio, escoges lenguaje, categorías, tal, finaliza. Finalizado eso, te va a llevar aquí al Viverdeezer Center y te aparecerá, aquí te tiene que aparecer el nombre que le pusiste con el dominio. Aquí lo tenemos, ¿no? Como hicimos antes. Entonces luego te aparece aquí lo tengo, ahora ya veis, verificado, pero antes aparecía en rojo y sin verificar. Pues cuando aparezca en rojo y sin verificar, te vas aquí a conseguir código. Ah, vale, es que ya tenía uno abierto. Ahora, te vas ahí a conseguir código, coges el código, que este ya es el código del anuncio, lo pegas en tu blog y le das aquí al botón que había aquí antes rojo, que ponía verificar, le dais al botón y te sale la ventanita que te dice que ya lo tienes verificado. Es súper sencillo. Pues nada, con esto ya ha quedado claro y ya os hablaré otros días más de Viverdeezer, porque me parece que por aquí le voy a sacar rendimiento, ahí residual, sin pasar excesivo trabajo, sin preocuparme por ser baneado, de qué tráfico utilizo o de qué temas hablo en mi blog. Y eso no hay dinero que lo pague. Y aparte estoy viendo que se puede generar, si de la misma forma que te esfuerzas con AdSense para tus blogs, para publicar y para conseguir tráfico y visitantes, pues el mismo trabajo, si lo pasas con Viverdeezer pero sin tanta paranoia, pues puedes conseguir unos resultados similares. Aparte, últimamente estoy apreciando que los anunciantes que aparecen, que ya están empezando a tener anuncios de empresas como Vodafone o así, lo que quiere decir que empresas grandes y serias confían en esta plataforma para hacer su publicidad, y eso es una buena señal. Entonces, como ya acabo de decir, pues os dejo y hasta otro vídeo. Muy buena, hasta luego.